Hola hermanos, mi nombre es Jaceli Mejía, soy miembro del apostolado Pax Christi Multimedia y es un verdadero placer estar llegando este sábado 7 de julio del 2018 a sus vidas, a sus corazones. El evangelio de hoy lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 9 del versículo 14 al 17, pero yo les voy a leer nomás el 16 y 17 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de tela nueva, porque el pedazo nuevo tiraría del vestido, la rotura sería mayor. Y nadie echa vino nuevo a un recipiente de cueros viejos, porque si lo hace se reventarán los cueros y el vino se desparramará y los recipientes estropearán. El vino nuevo se echa en cueros nuevos y así se conserva bien el vino y los recipientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, aquí el evangelio de hoy nos está hablando de recipientes y de vestidos. Esos recipientes, dice que no puede echar el vino en esos recipientes viejos. Imagínate el vino bien concentrado y echándolo en esos recipientes o en esas tinajas que ya no sirven. Esos, dice que se revienta. Los vestidos, un vestido de 10, 15 años que tengas y tiene un agujero y usted le quiere remendar ese agujero, ¿qué pasa si le pone una tela nueva? Solo haciendo la costura, ese vestido se va a romper. Así, mi hermano, ahora usted y yo somos esos vestidos, somos esos recipientes. Que Jesús es el vino. Él quiere poner ese vino en ese recipiente que es usted y yo. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no puede resistir la presencia del Señor en nuestras vidas? Cuando tenemos ese dolor, cuando tenemos odio, tenemos rencor. Pero Jesús quiere hacerte esa nueva mujer. Él quiere hacer, así como la palabra de Dios dice, poner ese vino en personas nuevas y mujeres nuevas. Hoy Jesús quiere hacer esa mujer nueva en su vida. Hoy Jesús quiere hacer ese hombre, pero necesita que usted le dé esa oportunidad, que abra el corazón para poner ese vino en ese recipiente que es usted, el poner el amor, poner la paz, esa armonía que tanto la necesita en su familia, en su trabajo. Necesita que usted abra el corazón, ese recipiente, para que él pueda entrar y hacer una nueva mujer y un hombre nuevo. Hoy es el día para usted, mi hermano. Yo te suplico también que en nuestros canales te suscribas y que en Facebook le des me gusta y que compartas esta bendición a más hermanos.